Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a ver a Mr. Hawkeye, ¿ok? De la película, lógico, Avengers, lógico. Ajá, se ve muy bien. Miau. ok, empecemos. O antes que nada, antes que empecemos el video y lo que quieras, cabe mencionar que él es un fan de Star Wars. Porque miren, ahí tiene su TIE Fighter. En el brazo puede girar 360, la articulación es 360 en el brazo. No tiene articulación en el bíceps, tristemente. Su codo puede girar 360 y también tristemente no tiene articulación en su muñeca. Me gusta mucho esto. Se ve chido. No puede girar en su cintura, 360 en la cabeza. No sé si lo mencioné, creo que sí. 360 en la cabeza, arriba hacia abajo, sin problema alguno. Sus piernas, hasta ahí. Hasta atrás. Y puede abrir el compás así más o menos. Así. Look at you. Pareces bailarina de ballet. Miau. Piernas. Un punto de articulación solamente. Tristemente. Y puede girar en la rodilla. No tiene articulación en el pie. ¿Ok? Que es algo muy estándar para las figuras así de película. O sea, que es de la, que es de línea de película. Tampoco tiene articulación en el muslo. Que es algo que también me molestó. La articulación está un tanto limitada, pero vale la pena, entre comillas. Anyways, los accesorios tiene su, creo que se llama ballesta, ¿verdad esto? Como la muchacha de G.I. Joe, Lady Jane. Ah, oh, no, Scarlet, Scarlet. Y tiene una pistola igual a la de Robocop. Está idéntica. Ah, no, es Terminator. Lo tiene aquí una 9 milímetros. To keep the bitches in line, motherfucker. Ajá. Y esta es su. En vez de un arco, le dieron esto. Oh, porque es lo que todos los coleccionistas queremos. Una pistola así enorme. No queremos un arco, nada. Eso es lo que hace. ¡Woo! ¿Sí vieron eso? Ajá. Esas son las, entre comillas, flechas. Estas cosas, lógico. Metes el palito en el agujerito. Ajá. Ajá, ahí las metes, así está. Y es todo. No tiene ninguna parte para ponerse, pero se la puedes poner pues tipo como, no sé, no se la puedes poner en ninguna parte. Otro problema que tiene es de que no tiene agujero para las pistolas. Por ejemplo, supongamos, le pones la 9 milímetros ahí en esa cosita, ¿verdad? La pones, pero se queda como salida. No importa, eso lo puedes arreglar fácilmente. Nada más le cortas ahí abajo. Ahí y. Y se arregla. Anyways, esta fue la figura, amigos. Si la pueden encontrar, cómprenla.